aparte me dice de que los costos, me dice que un vaso de leche está, en este caso, $1 por vaso, el arroz, 80 centavos por cada 100 gramos, el frijol, $1.02 por cada 100 gramos, y la carne, $3.5 por cada 100 gramos. Entonces, el más caro vendría a ser, en este caso, pues, no, proporcionalmente la carne, ¿no? ¿Qué más hay? Esos son, pues, ¿no? La dieta debe incluir leche, arroz, frijol, carne, pues, ¿no? Y esos son los gramajes, pues, ¿no? Por vitamina, pues, ¿no? En este caso, en un vaso de leche, ¿no es cierto?, hay 10 miligramos de vitamina A, 8 de B, 15 de C y 20 de D. ¿Sí? Entonces, el frijol, igual, pues, ¿no? 9, por ejemplo, 9 de A, 6 de B, 4 de C, 3 de D. La carne, fíjense, tiene 10 de A, ¿no? La carne es algo que... Pero la leche también, ¿no? La leche es lo que tiene más, pues, ¿no? 10 miligramos de A, 15 de C. Pero la idea de esto es, pues, ¿no? Es saber el consumo diario de estos alimentos de manera tal que satisfaga las prescripciones médicas. ¿Hasta ahí? ¿No es cierto? Podría estar fácil. Pero también me pide de que sea al menor costo posible. ¿Ok? Al menor costo posible. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Vamos haciendo el modelo matemático. Entonces, vamos a modelar. Si yo tengo, pues, ¿no? Vamos a hacer una simulación. Simplemente. Vamos a suponer de que yo consumo 2 vasos de leche, ¿no es cierto? O 2 unidades de leche, 300 miligramos de arroz, ¿no es cierto? ¿Cada unidad cuánto sería de arroz? 100 gramos de unidad sería, ¿no? Entonces voy a consumir 3 unidades de arroz, 300 gramos de arroz, 200 miligramos de frijol, acá la unidad es 100, o sea, 2 unidades de frijol, y 100 miligramos de carne, 1 unidad de carne. Tendría un costo de, y hago la multiplicación, ¿no? Entonces tengo de que un vaso de leche cuesta $1 por vaso, ¿no es cierto? Por 2 vasos más el arroz sería 80 centavos por 3 unidades de arroz, el frijol sería $1.2 por 2 unidades de frijol y la carne $3.5 por 1 unidad de carne, ¿no? Entonces eso tendría un costo de $10.3. Pero tendríamos cubierto los requerimientos vitamínicos. No sabemos, pues, ¿no? ¿Será al menor costo? Tampoco sabemos, pues, ¿no? Si es el menor costo. Entonces, de todas maneras, necesitamos ahí un modelo matemático. ¿Cómo se podría representar este modelo matemático? De esa manera, ¿no? ¿Qué tengo que minimizar? Si me hablan de costo, minimizar costos, ya estoy hablando de qué? De un problema de minimización, ¿cierto? ¿Sí? Minimización. Yo no estoy hablando de maximizar la utilidad, estoy hablando de minimizar los costos. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que mis variables, ¿cuál sería? Tengo la leche, el arroz, el frijol y la carne representado por las variables x1, x2, x3 y x4. ¿Okay? A continuación tengo las restricciones. Entonces tengo, pues, ¿no? Una restricción ¿por qué sería? Por cada producto, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Una restricción por cada producto. Si x1, x2, x3, x4, a ver, ¿cuáles serían las restricciones? ¿Yo cuánto necesito saber qué consumir de qué? ¿Cuáles serían mis variables de optimización? ¿Las vitaminas o la leche, el arroz, los alimentos? ¿Qué sería?
creen que usted sería? La verdadera bendición. ¿Cómo se lo? Yo necesito saber cuántas vitaminas, o necesito saber cuántas unidades de leche, cuántas unidades de arroz, cuántas unidades de frijol, cuántas unidades de carne necesito. Unidades, ¿no es cierto? Yo no necesito saber cuántas vitaminas, porque las vitaminas ya me las dan de antemano. Le dicen, usted, un paciente ya debe consumir, lo mínimo que debe consumir es esto, ¿no? Ya me lo dan. A, B, C, D. Entonces, estas no serían mis variables de decisión. Las vitaminas no serían mis variables de decisión. ¿Mis variables de decisión cuál serían? Los alimentos, pues no. Yo necesito saber cuántos vasos de leche tengo que consumir, cuántas unidades de arroz tengo que consumir, cuántos de frijol y cuántos de carne tengo que consumir. ¿Ok? Entonces, esa sería mi variable de decisión. Entonces, X1 sería los vasos de leche, X2 el arroz, X3 el frijol y X4 la carne. Son variables, simplemente. Puede ser A, B, C, D o otras variables que ustedes quieran. No importa. Lo importante es de que se construye un modelo matemático. Entonces, ya identifiqué que mi variable de decisión son la cantidad de alimentos que yo necesito identificar. ¿No es cierto? ¿Y cuáles serían mis restricciones entonces? Las vitaminas. ¿Ok? ¿Y las vitaminas qué me dicen? Mínimo yo necesito consumir 80 de A, 70 de B, 100 de C y 60 de D. ¿Ok? Si es lo mínimo que yo necesito, si es una restricción, me dice que es lo mínimo que yo necesito consumir, ¿no es cierto? Me ubico acá nuevamente, entonces yo tengo acá, pues no, esta es la vitamina A, la B, la C y la D, ¿no es cierto? Y está 80 de A, mínimo 70 de B, mínimo 100 de C y mínimo 60 de D. ¿Ok? ¿Y qué representa esto? Entonces, me dice de que una unidad de, ¿no es cierto? Una unidad de leche, por ejemplo, una unidad de leche tiene 10 miligramos de A. Una unidad de leche tiene 8 de B, una unidad de leche tiene 15 de C y una unidad de leche 20 de D. Entonces esa sería mi primera restricción. Si se dan cuenta, 10, 8, 15, 20. 10, claro, perdón, sería si estamos hablando de que las vitaminas A, si estamos hablando de que la vitamina A, ¿no es cierto?, es mi restricción, entonces sería en horizontal, ¿no es cierto?, 10, 5, 9 y 10, sabiendo de que X1 es la carne, perdón, la leche, X2 es el arroz, X3 es el frijol y X4 es la carne. Entonces sería 10 de 10, la vitamina A tiene mínimo, perdón, un requerimiento, ¿no? Por vaso de leche tiene 10, ¿no? De vitamina A, tiene 5 de, en este caso, de vitamina A, 5 miligramos de vitamina A, pero referente al arroz, 9 vitamina A, miligramos de vitamina A referente al frijol y 10 de vitamina A referente a la carne, pues, ¿no? Y el consumo mínimo por persona es de 80, ¿no es cierto? Entonces el consumo mínimo por 80 es desde 80 hacia arriba, pues no importa, pues no, cuándo consume la persona. Pero el consumo mínimo de tu persona es 80. Y de igual manera para la vitamina B, pues no. De igual manera para la vitamina B. Requerimiento mínimo de vitamina B, ¿no es cierto? Perdón. Por una unidad de arroz, por 100 miligramos de arroz, ¿no es cierto? Tengo 8 de vitamina B, con una unidad de leche tengo 8, de arroz tengo 7, de frijol tengo 6 y de carne tengo 6 de vitamina B. Y lo mínimo que yo tengo que consumir es 70, o la persona tiene que consumir 70. Entonces ahí se va desarrollando el modelo matemático. Y la no negatividad de las variables también, ¿no? ¿Sí? ¿Tengo claro? Es un problema, ¿no? De la dieta, pues, ¿no? Más adelante también vamos a resolver. Hay otro problemita también, ¿no?
Dice, dos empresas mineras extraen dos tipos diferentes de minerales, los cuales son sometidos a un proceso de trituración, dice, con 3 grados, alto, medio y bajo. Las compañías han firmado un contrato para proveer el mineral a una planta de fundición cada semana. Semana laboral, dice. Con 12 toneladas de mineral, de alto grado. 8 toneladas de grado medio y 24 toneladas de grado bajo. ¿No? Cada una de las empresas tiene diferentes procesos de fabricación. Entonces, tenemos ahí pues, ¿no? Que la producción, el triturado alto para la mina X y la mina Y. Costo por día, ¿no es cierto? Es de la empresa X de 180 y la empresa Y de 160. Me dice que la semana laboral es de... Me dice cuántos días es de la semana, no me dice cuántos días es de la semana laboral, pero tengo aquí, pues, ¿no? Que tengo ahí mis restricciones. Me está hablando de costos, entonces ya inmediatamente estoy pensando en que es un problema de minimización, ¿cierto? Entonces, vamos a llevar esto a modelo matemático. ¿Cuántos días a la semana deberá operar cada empresa para cumplir el contrato para plan de producción? ¿Cuántos días necesito? ¿Sí? Revisemos de nuevo, dice, dos empresas mineras extraen dos tipos diferentes de minerales, los cuales son sometidos a un proceso de trituración con 3 grados, alto, medio y bajo. Las compañías han firmado un contrato para proveer el mineral a una planta de fundición cada semana, con 12 toneladas de mineral en alto grado. Entonces, 8 toneladas de grado medio y 24 toneladas de grado bajo. Eso es lo mínimo que se tiene que responder. Es lo mínimo que se tiene que proveer a esta condición, ¿no? Entonces, de alto tengo 12, de medio tengo 8 y de 24, de bajo tengo 24, tengo 24, ¿no? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué buscamos? Vamos a hacer el análisis. Iniciar los costos de producción de las minas, pues, ¿no? De la mina X y la mina Y, en días. Traducción del problema en términos matemáticos. Entonces tenemos acá las variables, tenemos una función objetivo y también tenemos restricciones. Decisiones a tomar. Número de días a la semana que la empresa D produce. ¿Okay? Y DY es el número de días que la empresa Y produce. Nos está pidiendo días y días tenemos que responder. ¿Ok? Lógicamente que los días tienen que ser mayores a cero. El problema es un problema de minimización porque estamos hablando de costos. Entonces, hablando de restricciones, la primera restricción refleja el balance entre las limitaciones productivas de las fábricas y el contrato de planta de la función. ¿Ok? Estos son los requerimientos, ¿no es cierto? Me está pidiendo de que tiene que cumplir con un, ¿no?, rendimiento alto de 12, con un rendimiento medio de 8 y un rendimiento bajo de 24 toneladas, ¿no es cierto?, por día, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué más tenemos? La segunda restricción son los días de trabajo disponibles en la semana. Semana laboral de 5 días. ¿Okay? ¿El modelo matemático cuál sería? Los costos asociados, ¿no es cierto?, a los días laborables de la mina X y los costos asociados a los días laborables de la mina Y. Ojo que 180 eran los días, el costo por día de la mina X y 160 era el costo por día de la mina Y. Funciona así en la función objetivo. ¿Qué más tenemos? Las restricciones. ¿No es cierto? Y la no negatividad. La no negatividad. ¿Okay? Eso se representa, pues, ¿no?, un enunciado en un modelo matemático.
La idea es esa. Hemos tomado entonces una situación real, ¿no es cierto?, y hemos construido un modelo matemático. Ese modelo matemático puede ser un método cuantitativo, no, que nos permitirá resolver algoritmos, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, pues las preguntas pueden ser, bueno, construye el modelo matemático. O resuelvan, ¿no?, la solución óptima. O digan, ¿no?, cuál es la combinación productiva que satisface la función objetivo que están pidiendo, pero cuál es la utilidad máxima. No solamente despejar la solución óptima, sino también reemplazar la función objetivo para que me dé la utilidad total, hablando de maximización, ¿no? Entramos de lleno en lo que es la programación lineal. ¿Ya? Dice, pues no, es una de las principales ramas de la investigación de operaciones. En esta categoría se consideran todos aquellos modelos de optimización donde funciones que lo componen, es decir, función objetivo, restricciones o funciones lineales de la primera división. ¿Qué es programación lineal? Hasta ahorita lo que hemos más o menos visto. Todo lo que tiene una función objetivo y restricciones. Pueden ser dos variables, tres, cuatro, n variables. Esa es una programación lineal. Entonces, hasta ahorita lo que hemos visto es para abordar gran cantidad de problemas, pues, ¿no? En todo lo que es la ingeniería, ciencias sociales, que ha permitido a las organizaciones, pues, ¿no?, beneficios y ahorros asociados a su utilización. Software, bueno, ya sabemos cuáles son los software que vamos a utilizar. Creo que ya están instalados en sus computadores. ¿Ah? De todas maneras, voy a tratar de colgar esto también en la aula virtual, para que lo puedan descargar en su casa. Y ahora sí entramos de lleno. Dice, ¿no? Dice, una fábrica de cervezas produce dos tipos de productos, la cerveza clara y la cerveza negra, ¿no? El precio de venta de 1000 litros de cerveza clara es de, en este caso es de 500.000, ¿no?, y el de cerveza negra es de 300.000. Seguramente son, pues, no pesos colombianos. Un estudio de tiempos y movimiento indica que para producir 1000 litros de cerveza clara se requieren 3 trabajadores en el proceso de producción. Se requieren 5 trabajadores para la cerveza negra. La planta tiene un total de 15 obreros. Producir 1000 litros de cerveza clara cuestan 50.000 y 25.000 para la cerveza oscura. Semanalmente el capital de la empresa es de 100.000. ¿Cuál es la producción semanal de cerveza negra y clara que maximice el ingreso de las ventas? Está hablando de maximización o minimización. A ver, es Pablo Arcaya. ¿Pablo Arcaya? ¿Maximización o minimización? Maximización, ¿no? Está abajo, te lo está diciendo. Maximice el ingreso por ventas. Vamos conociéndonos. A ver, Pablo Arcaya, usted, ¿no? Sí. Natalie Benesú.
Pablo Alcaide, ¿qué, este, qué, ¿cuál es tu rama? ¿Cuál es tu especialidad? Ingeniería civil. Civil. Natalia Venezú, ¿igual? Igual, ingeniería civil. Ingeniería civil. Hernán Escobar. Bienvenido. Franco Feliciano. Civil. Sí. ¿Cuál es su especialidad? Civil. Civil también. Natalino Josa. Ingeniería civil. Vidal Huanca. Civil también. ¿Todos son de Tacna? Qué bueno. Después todos son de Tacna. Edwin, Nicola. Justo. Justo. ¿Ah? Justo. Víctor Baiza. Justo también. Gerardo Mejía, José Salamanca, ¿Pérez Cayusco también? No, aquí, por ahí. Si no se me saldría, dejo tu que. ¿Estás seguro que eres de acá? Claro. Jorge Zulca, ¿quién es? Cusco. Luis Valle. David Vela. Sí, también, ¿no? Había un arquitecto todavía en esta. Aquí no. Esa es la. ¿Cuántos somos? ¿Cómo te llamas? Milton Condori. ¿Y por qué no estás en la lista? Le voy a actualizar la lista hoy, a más rato la. ¿Eres civil también? Sí. Milton Condori. Colano. 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 Y los amigos de Cusco que vienen desde Cusco hasta acá. Sí. ¿Qué? Bueno, entonces vamos a resolver esto. Entonces sería, ¿no? Ya sabemos que es más un problema de maximización. Entonces tenemos que es maximizar, ¿qué? La cerveza clara y la cerveza negra. ¿No? Tengo dos variables ahí. Entonces, me dicen ahí de que el precio de venta de 1.000 de cerveza clara es de 50.000, ¿no es cierto? Entonces yo, pero también me marean porque me dicen, me cuestan, ¿no? Cuesta, pero si estoy hablando de maximización no voy a poner el precio y costo de la función objetivo. Tengo que poner, pues, ¿no? La utilidad, la ganancia, ¿no? Lógicamente, ¿no? ¿Sí? El precio de venta de 1.000 de cerveza clara es de 50.000, ¿no? Suponiendo que X1 sea la cerveza clara. Más 300.000 la cerveza pura, ¿sí? Sujeto a indica que para producir 1.000 litros de cerveza clara se requieren 3 trabajadores del proceso de producción, que serían 3 x 1, más, y se requieren 5 trabajadores para la cerveza negra, 5x2. Está permitiendo un total de 15 obreros. Menor o igual que 15, ¿no es cierto? Producir la cerveza clara cuesta 50.000. X1 más
¿no? 25.000. Las cubre. Y el presupuesto limitado es de 1.000. Vieron que el dinero también es un recurso limitado, ¿no? Obviamente, ¿no? Entonces acá también tenemos cosas. Entonces, la negatividad, X1, X2, mayor o igual que 0. Ese sería el modelo matemático. ¿Okay? Ahí está. Ahí tiene el modelo matemático. Exacto. Estos son bonitos, ¿cómo le das presión? Ahí parece que hay un error, porque está hablando de acá de 20.000, ¿no? 25.000, ¿no? 25.000, ¿no? Entonces, ojo que, nuevamente repito, el método gráfico es para dos variables, no es para tres. ¿Ya? ¿Qué pasaría si yo en el examen les pongo así un modelo con tres variables y le digo desarrollo un método gráfico? ¿Qué me responde? Pasado, ¿no? Debe pasar el siguiente, ¿no? No se puede, pues no se puede graficar en... No se puede desarrollar un método gráfico con tres variables. ¿Nada más? Voy a hacer una pregunta así para valoroso conocimiento. El procedimiento incluye dos pasos, la determinación del espacio de reducción que define las soluciones factibles que satisface todas las restricciones del modelo. ¿No es cierto? El área, ¿se acuerdan que despejamos el área o ubicamos el área? Y dentro del área, todos los puntos de espacio de solución factible, pero solamente hay unos puntos, ¿no? Que están en los vértices, en los cuales son las posibles soluciones. Eso es que hay allá. Entonces... despejando esto tenemos, ¿no? La primera restricción, bueno, acá la he hecho al revés, ¿no? Vamos a poner esta restricción como A y esta restricción como B, ¿ya? Despejando la restricción B y llevándola al plano cartesiano, ¿no es cierto? Acuérdense que resolviendo. Acuérdense de que para llevar ahí tenemos que la inecuación lleva a la ecuación, ¿no? Si tenemos 50.000 x1 más 25.000 x2 igual a 100.000. ¿Ok? Entonces, vamos a ubicar en el plano x1, x2. Hacemos las famosas preguntas, ¿no? Podríamos hacerlo en cualquier punto, pues, ¿no? Pero trabajar con el punto 0,0 es lo más fácil porque cualquier multiplicación por 0 da 0, ¿no? Entonces, cuando x1 da 0, x2 ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale? 4. Y cuando x2 vale 0, ¿cuánto vale x1? 2. Así dice. Entonces ahí tenemos ya dos coordenadas, ¿no? La coordenada 0,4 y la coordenada 2,0. ¿Sí? Entonces acá tenemos, ¿no?, la coordenada 0,4. Que ahí en el gráfico está pues 20.000. Por eso es que sale diferente, se va 5, ¿no? Y y la otra coordenada 2,0. ¿Ok? La primera restricción. La segunda restricción, ¿qué sería? ¿Cuál sería? 3x1 más 5x2 igual a 15. ¿Cómo sería acá? x1, x2. ¿Cuáles son los pasos? x1, cuando x1 vale 0, ¿cuándo vale x2? 3. Y cuando x2 vale 0, ¿cuánto vale x1? 5, ¿no? ¿Sí? Entonces ya tengo ya otros dos puntos, pues, ¿no? Y lo grafico ahí.
Lo verifico ahí. ¿Cuál es el área, no? ¿Cuál es el área de soluciones factibles? Primero, antes de seguir con lo que tengo que ver, pues, ¿no? ¿Cuál es el área? Esta recta representa a esta inecuación, no a esta ecuación, a esta inecuación. Pero esa recta tiene un área que puede ser, pues, ¿no? Que apunte hacia, en este caso, hacia acá, hacia el punto 0,0 o hacia el infinito, pues, ¿no? Y también para la otra inecuación. En este caso, esta inecuación, ¿dónde está apuntando? ¿Hacia este punto o hacia el infinito? ¿Hacia dónde está apuntando? Bueno, como les he enseñado. Acuérdense, voy a tomar el punto 0,0 y reemplazo. 0 para x, 0 para x2. 50.000 por 0 más 20.000 por 0. ¿Cuánto es 0? ¿0 es menor o igual que 10.000? Sí, hacia abajo. Igual acá, en este punto, 0,0 para esta ecuación. 3 por 0 más 5 por 0. 0 más 0, 0. ¿0 es menor que 15? Sí, para abajo. ¿Y qué pasaría si la recta subiera así? ¿Qué pasaría si la recta estuviera así? Así, habría una recta así. Así que imagínense una recta que así. Arraigo. Y diría 0, y yo les diría, estaríamos evaluando esta recta. Y les diría, 0 es menor que igual a 15. Sí, ¿dónde apuntaría? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia cero, pues, ¿no? Porque es verdadero, ¿no es cierto? Entonces, si es así, ya sé que las dos rectas apuntan hacia este punto, pues, ¿no? Entonces, si apuntan hacia este punto, hacia esta coordenada, ¿cuál es el área de intersección entre esas dos áreas? Esta, ¿no? ¿Sí? Esa área. Entonces, este es el área de soluciones factibles. Dentro de esa área de soluciones factibles, yo tengo 4 puntos. Dentro de esos 4 puntos, obviamente no voy a elegir el 0,0 porque eso todavía es una minimización. Pero tengo, me quedan 3 puntos. 1, 2, 3. Entonces, bueno, dibujamos la función objetivo y ya la hemos dibujado. Entonces, hay otra manera de poder identificar lo normal es que nosotros despejemos este punto, lleguemos a este punto y después seguimos a este punto, ¿no? De la manera tradicional, de manera clásica, pues, ¿no? Pero también hay otra manera, ¿ya? Y es a través del método del vector. Yo les podría preguntar, ¿no? Desarrollo de la manera tradicional, entonces tienes que evaluar cada punto. O a través del método del vector. Hasta ahorita no les explicaré el método del vector, solamente la tradicional. ¿Quieren que vuelva a hacer la tradicional? Para que vean los pasos. ¿Sí? Ya vamos a la tradicional. Entonces, en la tradicional me dice de que él vamos a trabajar acá con 20.000, ¿te parece? Para que sea así igual que el gráfico. ¿Sí? Vamos a trabajar igual con 20.000, para que sea igual que no se confunda. 20.000, ¿ya? Entonces acá sería 5, y acá sería 2, ¿ya? Ahí estamos igual que el otro, ¿ya?
Entonces, la primera, el primer punto sería, ¿no? Tendríamos que despejar acá, este punto. Esa coordenada sería, ¿no es cierto? La coordenada 0,3, ¿no es cierto? ¿Sí? La siguiente coordenada es la coordenada 0,2, ¿no? ¿Sí? 2,0, ¿no? 2,0. Y la tercera, no sabemos, porque no exactamente cuál es este punto. Ese punto ya lo tendríamos que determinar ya despejando, pues, ¿no?, las inecuaciones. Pero acá, reemplazando en la función objetivo, que dice 50.000 por 0 más 300.000 por 3, ¿no es cierto? ¿Cuánto sería esto? 900.000, ¿no? La siguiente sería 50.000 por 2, ¿sí? Más, ¿se va entendiendo, no? Más 300.000 por 0. ¿Cuánto da esto? 1.000.000, ¿no? ¿Sí? Y la tercera es el signo C. Y la tengo que despejar. En la tercera vamos a despejar estas ecuaciones de esta manera. 3x1 más 5x2 igual a 15. Y por otra parte tenemos acá que hay 100.000. Acá tengo 100.000 más 50.000. Ahora, ¿qué me dice qué es este número? En matemáticas, usted que lleva tanta matemática. ¿Qué representa este número en esta ecuación? ¿O este número en esta ecuación? ¿Qué representa? Coeficiente. Coeficiente, ¿no? Cuando hablamos de coeficiente son estos números de acá. Son los números que acompañan a la variable. ¿Okay? Entonces, vamos a despejar esto. ¿Okay? Entonces, acá lo que podemos hacer es dividir, ¿no? Dividir acá entre 1.000, entonces nos vamos en esto. Nos queda acá 50, 20 y 100. ¿Ok? Inclusive podemos, me puedo quitar, dividirlo entre 10.000 y tu 0 más. Un cerito más. O sea que sería 2. Vamos a hacerlo bien. Acá sería 3x1, vamos a repetirlo más, 5x2 igual a 15. Acá cuánto sería, entre, vamos a dividirlo entre 3 y 100.000, ¿ya? Suponiendo que yo tenga acá x1 menos
X2 mayor o igual que 2. Suponiendo. ¿Cómo hay un cambio de signo acá? ¿Cómo viene el cambio de signo? Si yo le multiplico por menos 1, acá que yo puedo decirle que x1 es menos x1, es más x2, ¿no es cierto? Y acá quedaría 2 con positivo, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero acá hay una cosa, que yo tengo que invertir el signo. ¿Sí? Tener eso presente. Tengan eso presente. ¿Ya? Entonces, vamos a despejar esto. ¿Qué es lo más fácil? Vamos a este multiplicarlo por este por menos 5, no, por menos 2. Y esto vamos a multiplicarlo por 5. ¿Sí? 2 por 3 es 6, menos 6x1, menos 10x2, igual a menos 30, ¿está bien? O sea, acá sería 25x1 más 10x2 igual a 50, ¿está bien? Ya. ¿Acá cuánto quedaría? ¿Cuánto? x1 igual a 20, ¿no? Entonces x1 quedaría 20 entre 19. ¿Cuánto es el decimal? 20 entre 19. 1 punto y pico, ¿no? 1.5. Entonces, si tenemos este valor, vamos a reportarlo con cualquiera de estas dos funciones. Vamos a reportarlo con cualquiera de estas dos funciones. Entonces acá tengo que 3.20 sobre 19 más 5x2 igual a 15, ¿no? ¿Sí? Entonces acá que tengo 5x2 igual a 15 menos 60 sobre 19. ¿Sí? O 1.05. Vamos a ponerlo mejor como 1.05, ¿ya? 1.05. Entonces acá sería 5x2 igual a 15 menos 3.05. x2 es igual a 12.05 entre 5. ¿Cuánto es esto? 2.37. Entonces acá tendría, pues no, que x1 sería 1.05 y acá sería x2 2.37. Vamos a ver si en este punto de acá, ¿cuál es el punto? ¿Es este? Este, ¿no es cierto? ¿Sí? Este. Por 1.05 más 300.000 por 2.37. Igual, ¿cuánto sería eso? ¿Qué tiene que ver? 1.276.000. 1.236.000. Entonces, si estamos hablando de maximización, ¿cuál es el punto que optimiza la función objetivo? El tercero, ¿no es cierto? Este. Entonces, ¿cómo termina el problema? Respuesta. Respuesta. La solución óptima es x1 igual a 1.05, x2 es igual a 2.37, ¿no? Y la función objetivo se maximiza
en 1.135.000. Ahí termina esto. ¿Ok? ¿Sí? Ok, vamos a ver, esa es la parte dura, vamos a ver ya con el método del vector a continuación. Un segundito. Puedo correr, ¿no? ¿Sí? Entonces, vamos a más o menos a replicar esto. Sería 5 con 2. ¿No es cierto? ¿Ojo que esto va así? ¿No? Esta sería la B. Esta sería el A. Tiene que etiquetar las rectas. ¿Eh? Y este es el área, ¿no?
el área de soluciones a pymes. ¿Sí? Así es como se tiene que graficar. Así es como se tiene que graficar. ¿Ok? Entonces, para el método del VIPAR, sencillo. Hay que hallar un número, toma la función objetivo, 50.000 x1 más 300.000 x2. La función objetivo es igual a un número. A un número que podría ser este, no sé, suponiendo que sea 1.000.000. ¿Ya? Suponiendo que sea un número 1.000.000, ¿ya? ¿Dónde estarían esas coordenadas? Vamos a buscar las coordenadas. X1, X2, ¿ya? Este número es al azar, ¿eh? Ustedes lo pueden determinar, pero que más o menos las coordenadas, traten de que las coordenadas estén dentro de su gráfico. ¿Ya? Entonces, cuando x1 vale 0, x2 ¿cuánto vale? Ah, otra cosa más. Acá tienen que hallar un número en el cual también este, no les dé decimales ni quebrados. Que no entero, o sea, podría ser 1.500.000, ¿ya? Entonces, con 1.500.000, ¿no? ¿Cuánto sería? 5, ¿no es cierto? ¿Sí? 5, ya. Y con x2 vale 0, ¿cuánto vale x1? 3, ¿no es cierto? Entonces, ya. ¿Y qué pasaría? ¿Qué pasaría si esto lo igualo a 3.000.000? 3.000.000. ¿Cuánto sería esto? X1 va 0, X2 ¿cuánto valdría? 10, ¿cierto? Y cuando X2 vale 0, ¿cuánto valdría X1? ¿Ah? ¿Cuánto valdría? 6, ¿no? ¿Sí? 6. Ya. Cualquiera de las dos pueden tomar. Vamos a ver. Suponiendo que tomemos el punto este. Es el segundo, ¿ya? 0,10 me dice, ¿no? Entonces, más o menos 0,10, acá está 5, 6, 7, 8, 9, listo por acá. Ese es el 0,10. Y el 6,0. 6,0 está por acá. ¿Sí? Entonces, entre las dos coordenadas se forma un vector. El vector, si no tiene, el vector es un vector simplemente, se llama el vector. El vector, si no tiene orientación, positivo, el vector simplemente es un vector. Vamos a echar por esta línea. Ahí pues es el vector. ¿Ya? Si graficamos este punto, va a ser paralelo a este vector. Va a ser en el punto, en este punto de acá. Va a ser paralelo a este vector, ¿se dieron cuenta? Entonces, lo que se trata es esto, fíjense, como indica el. Ese vector va a bajar y después va a subir. ¿Ya?
¿no? Tenga su regla, en el caso de que regla va a ser mi mano, ¿ya? El rector, el vector, sube un poquito de baja. De forma, pues, ¿no? ¿Qué dice la teoría? Baja, sube. Baja, sube. Y al subir, el último punto que deja, la teoría dice que esa es la solución óptima. Entonces, el último punto que deja, ¿cuál sería? Este, este o este. Este punto, ¿cierto? Esa sería la solución óptima. Entonces, respuesta. ¿Cierto? Por método del vector. Del vector. ¿Cierto? La solución óptima está en. Entonces acá pone, ¿no? Acá sí tiene que despejar. ¿Se acuerdan que tiene que despejar? 3x1 más 5x2. Igual a 15, y acá sería 50.000, x1 más 20.000, x2 igual a 100.000. Y acá tiene que despejar x1 y x2, ¿no? Y ahí tiene la solución factible. Su sorte, ¿sí? ¿Sí? ¿Está claro? El método de vector también lo pueden utilizar en dar sus respuestas. Y básicamente se usa, pues, ¿no? Cuando se tiene muchas restricciones, pues, ¿no? Al tener muchas restricciones se tiene, pues, un área cóncava, pues, ¿no? Con muchos vértices. Entonces, hacer este desarrollo de cada vez es un poco doloroso. Ahí en ese caso no se recomienda el método del vector, ¿no? Para optimizar tiempo. ¿Okay? ¿Cuándo se utiliza el método del vector? A ver, ¿José Salamanca? Para optimizar el tiempo. Ah, sí. Optimizar el tiempo, ¿no? Pero el desarrollo nomás del modelo, ¿no? ¿Okay? Entonces, una vez que se despeja x1, y x2, ¿no es cierto? Como la solución tengo ahí, entonces acá, ¿cómo termina? Max, y acá la respuesta, ¿no? Ahí termina el desarrollo del ejercicio. Ahí termina el desarrollo. ¿Está bien? Más corto es. Dice, ¿no? Conforme se aumenta el valor de Z, la recta se desplaza paralelamente hacia la derecha, siendo el óptimo máximo punto de la función objetivo fue. ¿No? Ese sería, ¿no? Según lo que hemos trabajado. ¿Cuál es la producción semanal de la cerveza negra clara que minimiza el ingreso de ventas? La solución factible con x1 y x2, es la solución factible, ¿cierto? Y el valor óptimo es un tiempo que tenemos que hablar con propiedad. Cuando hablamos con propiedad, acá es solución factible, ¿cierto? Y aquí es ya, ¿no?, el valor que satisface la función objetiva. Otro ejemplo acá de televisores. A ver, a ver, ustedes intenten hacerlo. Me pregunto si tienen alguna de ellas. Corre, amigo, corre. Yo quiero tomar mis zapatos.
plantearlo, ¿no? Y mientras van almorzando ya lo van desarrollando como... Dos puntos para la práctica de mañana, ¿eh? Los tres puntos para la práctica de mañana, que me trae correctamente esa manera. Lamentable. Vamos a probar todo ese archivo ahí, lo ponen en cuatro. ¿Sí? No está probado. No, no está, pero... Que a mí la recién me han avisado para entrar en este curso hace unas, menos de una semana. Pero ya este material ya está todo listo ya. Dice, una empresa fabricante de televisores produce dos modelos de televisores, alfa y beta. Hay dos líneas de producción, una para cada modelo. Intervienen dos departamentos en la producción de cada modelo. La capacidad de línea de producción de alfa es de 70 televisores por día y la capacidad de línea de beta es de 50 televisores diarios. En el modelo del departamento A se fabrica cinescopios. En este departamento se requiere una hora de trabajo para cada modelo alfa y dos horas de trabajo para cada modelo B. Actualmente pueden asignarse un máximo de 120 horas de trabajo diarias para la producción de ambos modelos en el departamento A. Y en el departamento B se construye el chasis. Aquí se requiere una hora de trabajo para cada modelo alfa y una hora para cada modelo B. Se pueden asignar 90 horas para la producción de ambos modelos. La contribución de las ganancias es de 20 y 10 dólares para cada modelo alfa y B. Un modelo lineal y la solución correspondiente. ¿Estamos hablando de qué? ¿Maximización o minimización? Por ahí tiene que empezar. Lo importante de esto también es resolver plantear bien el modelo. Porque si uno no plantea bien el modelo, si uno esto lleva al software y en el software le dice, pues eso resuelve esto, lo resuelve así. Pero si el modelo está mal planteado, los datos el input que se ingresa al sistema, al software, van a estar mal ingresados. Y por lo tanto el software va a dar una respuesta errónea, ¿no? Lo importante de acá es no tanto resolver, sino modelar.